¿Y usted qué es? ¡Maestrita de geografía! Mire, joven, este circo nada tiene que ver con la ex Unión Soviética. Entonces, ¿por qué le puso así? Pues porque me gustó. ¿O desde cuándo hay que pedir permiso para escoger un nombre? ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Alina. ¿Y quién se lo puso? Yo misma. ¡Ah! ¡Usted habló al nacer! ¡Un fenómeno! ¡Digna de un circo! ¡Ay, no! ¿Cómo va a ser? Mi mamá me puso Amarilis por una novela que estaba viendo. Pero cuando fui a la escuela, los niños de maldad me decían ¡Amarilis! ¡Amarilis! Entonces, cuando fui mayor de edad, fui a donde el abogado y le dije ¡quiero llamarla, Lina! Por una novela bien linda que se llama Lina. ¡Ay, qué romántico! ¿Verdad que sí? ¡Espere, espere! Usted está interrumpiendo el espectáculo que está a punto de comenzar. Así que como ya está enterada de que el circo se llama Ucraniano, porque a mí me gustó el nombre, perdone, pero el público está esperando a que la función empiece. Así que tranquilita en su asiento. Gracias. ¡Sandro! ¡Avanza, que se hace tarde! Voy, voy. Pero esto pesa. Hay que buscar quien me ayude. ¿Con qué dinero? ¿Que te ayude Igor? Está comiendo. ¿Otra vez? Sí, se fue con Alejandra a un sitio, a un lugar que dicen que se llama Tío Papo. Eso nada más nos faltaba. Ahora quién sabe a qué hora podremos empezar. No te preocupes tanto, sí. El nené no ha llegado todavía. Estará al llegar. Toma un poco de tiempo lo que tiene que averiguar. Siempre lo defiendes. No es que lo defienda, es que sabe hacer su trabajo. Yo también sabía hacerlo. Ay, por favor, no empiece. No, no empiezo, voy a terminar. ¿Dónde estabas anoche? En mi habitación, durmiendo. ¿Toqué y no abriste la puerta? Puse el aire acondicionado. A lo mejor eso no me dejó irte. Hace años que no dormía con aire acondicionado. En este país debe ser muy rico aire acondicionado en todos los cuartos. Que no había otro hotel. Tuve que coger este, pero mañana habrá que cambiarse. Está muy caro. No, yo no pienso cambiarme. Pero es que no hay dinero para pagar otra noche. Además, no me cambies el tema. ¿Qué tema, Sam? El único que me importa, tú y yo. Eso hace rato que dejó de ser tema. Desde que llegó el nene ese al circo, no quiere saber nada de mí. ¡Ay, no seas ridículo! ¡Casi puede ser mi hijo! Es más, me recuerda mucho a mi Ricardo. ¿Sabrá Dios dónde está? Pues con su padre en otro circo. ¿Tú lo quisiste así? Bueno, ese otro circo era muy bueno. Con todos los adelantos modernos. Rico, de verdad. Mi hijo estará contento, no en esta ratonera de Cantazo, como él la llamaba. No podía ser egoísta, tenía que dejarlo progresar. Pero si el egoísta es él, debió pensar en tu sacrificio. ¿Qué le vamos a hacer? Así somos las madres. Ay, eso me suena a novela de televisión o a teatro. Ay, a lo mejor sí. A lo mejor se me quedó de alguna obra que he visto. ¿Quién fuera actriz? Pero si no te gusta el circo, ¿por qué seguimos en esto? Porque no sé hacer otra cosa. Nací en el circo, he trabajado toda mi vida y ahora soy dueña. Aunque sea un circo chiquito, en él soy feliz. Y quisiera que todo el mundo que nos ve de pueblo en pueblo también sean felices con nuestros números. Bueno, vamos a trabajar. Vete preparándolo todo. Me imagino que el resto de la compañía está al llegar. Tú sabes que me gusta ser puntual y no hacer esperar al público. ¿Cuándo se dará cuenta de lo mucho que yo la quiero? Que yo no sería como el hijo ese que prefirió el dinero al estar con ella. Yo nunca la abandonaría. Parece de novela. Ay, yo los conozco
como ella, también quisiera hacer otra cosa. Sí, pero tú no sabes hacer... Yo quisiera hacer otras cosas. Bueno. ¿No me crees? Pues en mis tiempos, yo fui una extraordinaria ejecutiva. Ya te hemos oído el mismo cuento mil y una vez. Tantas veces como el cuento tuyo con mamá. ¿Qué lloriqueo? Ay, Sandra, no te hagas. Ella ya no te quiere. Sí, pero tranquila. Eso fue desde que llegó el nene. ¿Qué va a hacer? Que no te quiere ya. Pues yo haré que me vuelva a querer. Se dará cuenta que he sido siempre fiel al circo. Antes era yo quien hablaba con la gente cuando llegábamos a un pueblo. A veces me tomaba una, dos o tres horas saber lo que estaba pasando. Hablaba con el boticario, con el carnicero, hasta con el limpiabotas. Yo me enteraba de todo. Traía el mejor, el más fiel retrato de la vida de un pueblo. A veces me sentaba en la plaza y me fascinaba hablar con las personas mayores que todo lo saben. Otra, pues mira, con cualquier pretexto me metí en una oficina, después al restaurante donde se reunía más gente, hasta si había algún club privado, allí me colaba yo. Y de todo el mundo oía historias. Y se me quedaban grabadas aquí, en esta cabecita. ¿Querrás decir cabezota? Bueno, está bien. Cabezota. Dicen que los que tenemos la cabeza más grande somos más inteligentes. Pues sí, señor. No había nada que se me escapara. No había político ni religioso que yo no escuchara en sus mítines. Eso sí que no. Gabriela José lo tiene prohibido. Nada de política ni de religión. Ay, está bien. No tienes que seguir repitiendo lo mismo. Pero ¿sabes qué? Si no puedes negar. Que fui el mejor oidor de todos. Fuiste el mejor de todos. Pero ahora lo hace el nene y tienes que conformarte con ser administrador. Cada cual se conforma con lo que le llega. Yo en mis tiempos fui una extraordinaria ejecutiva. Lo y que tenía su oficina con alfombra tan cara y tan cara que se le hundían a uno los pies hasta las rodillas. Oye, pero lo que nunca nos explicaste fue cómo se trabajaba en esa oficina. Me imagino que dando saltos, ¿verdad? ¡Saltos! ¡Ay, claro! Si la alfombra llegaba a las rodillas, la gente caminaría dando saltos así como los canguros. ¡Tan gracioso tú! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachas! ¡Dejen eso! Es cierto, Igor. Búscate lo que falta, a ver si empezamos. ¿Cómo vamos a empezar si el nene no ha llegado? Salió desde temprano. Ya yo hubiera regresado. A lo mejor este pueblo es más complicado que otro. Ay, a lo mejor se escapó y cogió las de Villadiego. ¿Quién será Villadiego? ¡Digo lo que quiere decir! ¿Cómo fue? Eso quiere decir el que coge la jugilanga. Yo pregunté quién era Villadiego. Y yo le dije, señorita, cállese y siéntese. ¿Qué va a coger las de Villadiego ni las de Villanada? Eres quien más gana en este circo. Bueno, no le envidio el trabajito. Andaré ya por cada ciudad que visitamos para saber cómo están las cosas. Recordar tanto y luego explicarnos con precisión no es fácil, no lo es. Yo lo hacía mejor que él. ¡Ay! ¿Y qué hacías mejor que él? ¡Alejandra! ¡Ay, pero si no he dicho nada! Mira, Alejandra, un día de esto, yo te juro. ¿Le vas a qué? Recién llegamos y usted... ¡Ay, Gabriela! ¿Qué pasa? Ay, por favor, van a empezar a pelear. Parece mentira. Tenemos una función que hacer. No podemos empezar, que el nene no ha llegado todavía. Sí podemos empezar. Uy, ya yo tengo el primer número. Ajá, no conoces la ciudad ni la gente. ¿Cómo vas a empezar? Conocí a una señora en el avión. Estaba sentada a mi lado y me dijo... Oye, mija, yo soy la que canta el bingo. Sí, mija, el bingo, allá en el home donde yo voy en Hartford, Connecticut. Tú sabes dónde queda Conérico, ¿verdad? Más arribita de New York. Amparo Mercado, viuda de Torres, para servirte. Yo me la paso lo más bien.
estoy amarrada. Amarrado está uno a todo, nena. Ay, es que se me había olvidado. Yo hace tiempo que no voy para la isla. Desde que murió mi hermana Sandra. Esa iba después de mí. 18. 18 tuvo mi madre. Yo la mayor tuve que hacerme cargo. Por suerte conseguí trabajo en una fábrica de las primeras y Luisito me ayudó. Bueno, ese muchacho, ese iba después de Santa y después mi marido, que en el 51 nos fuimos para New Jersey. ¿Qué dice? ¿Pero qué le pasa al capitán si todo el mundo está amarrado? No, gracias, mija, no, eso no es café. No te bebas eso, nena, que te hace daño. Yo sí preparo un café bien bueno. A mi Vitín le gustaba puya. Puya por las mañanas y puya por las noches. Ay, mija, tú perdona. A mi Kiko también le gustaba mucho el café. Ese se me murió de 17 años. A ese entierro no fue nadie. Ay, pero al de mi Vitolo fueron 23 carros, ¿sabes? Mi hijo mayor, 43 años. Todos los de la Unión vinieron, hasta el boss lo querían mucho. Se me murió de cáncer. Vender a un hijo es lo peor del mundo. Oye, ¿tú no tienes muchachos? No, a mí me quedan tres. Las tres hembras. La más chiquita va para enfermera y las otras dos se casaron. ¿Qué dice? La lucecita allá arriba, ¿qué dice? ¿Que nos amarremos otra vez? Pero si ya todo el mundo está amarrado. Ay, virgen. Ya quisiera ver yo a mis viejas con las que juego el bingo aquí sentadas. No se aguantaba ninguna. ¿Tú te imaginas este avión lleno de viejas jugando bingo? 22, los patitos comiendo arroz. 15, la niña bonita. 14, el que se cagó en la cárcel. 50, como viven los locos. Y dale con los números y yo cantando y ellas gritando. ¡Bingo! ¡Bingo, bingo! Ay, mija, tú perdona. Cuando Vitín se me murió, yo me fui a Hartford con mi hija Carmela, la segunda. Yo le cuido a la nena mientras ella trabaja. La llevo al kinder y la voy a buscar. ¡Grandma, grandma, I love you!, me dice. Pues yo quisiera que me dijera abuela, pero ¿qué se le va a hacer? Ay, y los sábados voy al bingo al home. Yo me la paso allí de lo más bien. A lo mejor un día me quedo allí con mis viejas. Cuando mi hija ya no me necesite. Mi hermana Guadalupe quiere que yo me quede en Puerto Rico, pero yo sepa lo que es. Para que le cocine a ella y a los dos hijos que tiene. ¡Más pago! ¡Uy! Deja eso, nena. Y ella cocina malo. Pero ese es su problema. Oye, ¿tú de dónde eres? ¿De dónde? Ay, pero eso parece lejos. ¿Y a qué tú vas para Puerto Rico? ¡A trabajar! ¡Ay, virgen! Yo no sé de nadie que vaya a Puerto Rico a trabajar. Y es la primera vez. Sí, ay, pues mira, Puerto Rico es bien bonito. Y ahora cuando lleguemos va a aparecer un cielito al revés porque vamos a llegar de noche. ¡Uy, ya sé, ya sé, ya sé! ¡No me interrumpas! Llegó tarde. Pero señores, qué país más complicado. ¡Que no interrumpas, nene! Pero estamos en el primer número. En el primer número, pero si yo no he dado la información todavía. No llegabas y Cosima se ofreció para hacer el primer número. Bueno, ahora que has llegado, nene, podemos comenzar. Cosima, ¿te falta mucho? Ya terminé. ¿Cómo va a ser si estabas a mitad de viaje? Si hay algo que a mí me molesta, es que me interrumpan. Perdona, yo no te quise interrumpir eso. Anda, Cosima, termina el número. ¡Sí, que lo termine! ¡Déjenla, que termine! Eso le hemos dicho, pero no quiere. Ve aquí, nena, súbete, a que lo termines tú, Cosima. ¡Eso es peligroso! ¿Qué va a hacer si tanto quiere que se termine el número? ¡Que venga y lo termine ella! ¿Qué? ¿Estoy bonita o no? Señorita Lance,
¿qué hago? Pues inventa. ¿Que invente? Sí. Aquí lo que hacemos es inventar. Eso es fácil. Pues bienvenido al gran circo de Ucraniano, señorita. Siéntese. Y pues, ¿qué digo? Sigue mi cuento. Ah, sí. La señora de la vida. ¿Sí, señora? Una que venía al lado de Cosima. ¿Cómo era? Ah, ¿pero qué dice? Ah, las lucecitas. Ah, el cinturón. Ay, que me pongo el cinturón. ¿Qué cinturón ni qué cinturón? Si al lado de Cosima venía yo. Yo no veo que es lo gracioso. Bueno, teníamos que empezar, ¿no? Señorita, aquí todo es inventado. Invento, invención, imaginación. Esto es un teatro. Yo creía que era un circo. El circo también es un teatro. Este es un circo muy especial. Averiguamos lo que está pasando y lo representamos. A nuestra manera, claro está. Pero esa señora, la del avión, ¿pudo existir? Sí, todo puede existir. Especialmente si nos lo inventamos. Como en el teatro. No entiendo. No hay nada que entender, señorita. Por favor, vuelva a su asiento. Podría quedarse. Quizás más tarde se le ocurra algo. ¿Qué dice Gabriela? Quizás más tarde. Pero ahora es hora de empezar. Rápido, Nene, ¿qué encontraste? Bueno, pues ya lo dije. Un país muy complicado. Crímenes, droga, corrupción, feminicidio. La política los tiene enloquecidos. Bueno, de política no. Estamos de paso por aquí. Está bien, pues. Descontento general. Luchas ambientales. Desplazamientos. Desempleo. ¡Caos! Hay unas playas privatizadas que solo los ricos pueden usar. ¿Qué, qué? Mucha gente vive de unos cheques que le dicen cupones. ¿Cupones? Sí, le dan una tarjeta que dice la familia. Y con eso vas al mercado o al gran mercado y compras con los cupones. ¡Ay, esto me gusta! ¡Ay, sí! ¿Y qué más? Automóviles. Hay más autos que gente porque el sistema de transportación pública es muy ineficiente y nunca llega. Y las guaguas esas no sirven, o sea. ¿Qué guagua? Las guaguas, así le dicen a los autobuses. Esos no llegan nunca y si llegan, están llenos de gente. Y para ir a la isla, no hay buena transportación. ¿Para ir a qué isla? Ay, así le dicen a todo lo que no es área metropolitana, como si fuera otro país. A lo mejor lo es. Yo leí en el periódico esta mañana que hace muchos años había un tren que recorría toda la isla. Pero ese tren urbano no llega a ningún sitio. Y ahora, como están cambiando el método de pago, será libre de costo por 6 meses. Ah, porque es año de elecciones. ¡Ay, de política nada! Bueno, está bien, déjame terminar. También hay muchísimas escuelas como esta, pero cerradas. Este gobierno tiene manía de cerrar escuelas. Sin embargo, hay una universidad en cada esquina. Privadas, politécnicas, de belleza, de computadora. Hay un sinfín de universidades, yo no entiendo. ¿Qué harán con tanto título? ¿Sabrá Dios? Pero ¿a quién le importan las escuelas, los autos, los crímenes? ¡A esta gente! Y si les importa, ellos improvisaremos sobre el particular. ¡Vamos! ¡A prepararse! Ya irás diciéndonos algo más tras bastidores. ¡Ah, también! También hay gente por las calles. Se pasan pidiendo, duermen en las puertas, en el parque. ¿Un parque? Bueno, hay
dos o tres, no sé, no tuve tiempo de verlos todos. ¿Y qué es lo que hay por las calles? Hay hombres, mujeres y muchos jóvenes también. Me pareció que no tenían hogar. Es triste. Vamos. No tenían hogar como nosotros, pero yo tuve. Una vez yo tuve. ¡Igor! ¡Voy! ¡Estoy colocando algunas cosas! Yo tuve una vez, hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo. No me pregunten dónde ni en qué país. Hace tanto tiempo que ni el país recuerdo. Pero el pueblo era pequeño, lejos de la gran ciudad o de las grandes ciudades. Había una, no, tres, no, creo que cinco, sí. Bueno, ¿qué importa? Mi madre trabajaba muy duro y mi padre también. Éramos 11 y un día mi padre desapareció. No pude enfrentarse a la miseria. Poco después, mi madre murió. Tampoco pudo enfrentarse a la miseria. Mis dos hermanas mayores trataron de ayudarnos, pero yo sabía que era imposible. Una de ellas se fue con su marido a otro país y que en busca de una mejor vida. La otra, yo esperé que fuera de noche y me escapé. A veces pienso que no debía hacerlo. Debí reunirlos a todos y decirles que me iba. Así. De frente. Pero se me hacía difícil. Es difícil enfrentarse a los ojos del hambre. Mi madre no pudo, mi padre tampoco, ni yo. ¡Igor! ¿Qué haces ahí hablándole al público, ah? No estoy hablándole al público. Ay, como si no te conociera. Ay, mira, no crean nada de lo que les dijo. Alejandra. Su padre era millonario. Sí, ¡millonario! Lo sacó de la casa porque no quiso estudiar, no quiso trabajar en los negocios de la familia. ¡Ah! Oh. Pero quería ser cantante de ópera. ¡Cantante de ópera! Y el viejo le dijo un día, así, pues andando, al camino a cantar. Y en el camino, se encontró conmigo. ¡Cállate! ¡Ay! No le gusta la verdad. A nadie le gusta. Vamos, que el nene nos está dando detalles, vamos. ¡Volvemos pronto! Mentira. No eran millonarios nada. ¡Mentira! ¡Migo! ¡Nos abandonó! ¡Vos! ¡Oigan! ¿Pero qué es esto? ¡Qué obra más rara! Yo creía que se trataba de un circo. ¿Ustedes también? ¿Tú qué piensas? Sí. No escucho, pueden hablar. El ratón te comió la lengua. ¡Habla, habla! ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Alguno de ustedes pensaba que era una obra de teatro? Sí. Alce la mano, digan sí, no. Sí. No escucho. Sí. Bueno, son actrices y actores. Yo voy a averiguar qué están haciendo allá atrás. ¡Averiguo! ¡Averiguo! ¡Sí! Sí. Thank you.
damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos al Gran Circo Ucraniano. Casa de ilusión y verdad, invento y certeza. Sí, señoras y señores, rememorando una tradición de pueblo chico, entiéndase, no chiquito, visitamos hoy esta tierra hermosa con el Gran Circo Ucraniano y sus artistas internacionales, las inigualables e incomparables, Cosima y Alejandra. Otrora lumbreras del trapecio, porque una vez deslumbraron con su gracia y hábiles movimientos. Sí, también fueron bailarinas y hasta cantaoras. Sonrisita para este amable público. Y ahora, Sandra Roscoff e Igor Igonenko. Entre usted y yo. Es que estoy llena de dudas.
Este país está lleno de dudas, ¿verdad que sí? Sí. Pero ¿quién no las tiene? Y nosotros tenemos que seguir con nuestro espectáculo. Así que... a ver, ¿cuál será nuestro primer número? El primero lo hice yo. Está bien, ¿el segundo? Yo lo hice yo. Una prueba. A ver si de veras entendí algo del país. Algo fácil. Algo que ellos quizás conozcan. Eso no vale, ¿no? Bueno, les explico. El primer número, quiero decir, segundo número, retrata una situación que ocurre en varios países. ¿La hemos hecho antes? A ver si aplica aquí. A continuación, el segundo número del Gran Circo Ucraniano. ¡Aplausos! Para matar
Para eso no se necesita sacar turno. Bueno, a lo mejor sí. ¿Tú crees? Habrá que consultarlo. ¿Con quién? Con las autoridades. Entonces sí, habrá que consultarlo. Vamos a ver. ¿Qué? A consultarlo con las autoridades. Sí, sí, vamos. Pero... ¿Pero qué? ¡Habrá que hacer turno! ¡Arriba! ¿Qué arriba ni arriba? Si para allá no hay quien pase, es
cuenta que no cabe ni uno más. ¡Fíjese! ¡Esa es verdad! ¡Yo subo a la cima! ¡Esa pinta! ¡Antes no estaba en ningún sitio! ¡No sé quién lo va a recibir! ¡Y sin turno, olvídese! ¡Sin turno! ¡Ya que no ha llenado Blanco tampoco! ¿Blanco? Oye, tú ni eso sabes. Bueno, si me dieran la información. ¿Y este qué se ha creído? Mijo, aquí no se puede entrar sin nada de eso. ¿De dónde usted viene? Yo soy de Carolina. ¡Ah! Pues a lo mejor llega sin turno y sin Blanco. Oiga, ¿usted me va a dejar preguntar? Fíjese que ya se me pasó el tiempo y le he dedicado más atención de la que debía. Yo estoy aquí para eso, para velar que usted haga su trabajo y también para ayudar a este señor. Ay, yo no necesito ayuda. Mira, no se me lo ha agradecido que la señora es su amiga. Yo no tengo amiga. Pues por eso anda por ahí pidiendo información, pues aquí no la va a conseguir. Pero ¿y dónde entonces? Y no, ¿qué es esto? No es mi trabajo. Baje la aplicación y saquecita. Yo me voy ya. Pero si yo acabo de llegar. Y a mí qué me importa si usted no llegó a tiempo. Trate que llega tarde exigente. Mira, no se puede ser exigente. Eso es lo peor del mundo. Ya, solo quiere información, nada más. Mira, no se ponga histérico. ¡Un histérico! ¡Eso sí que es peligroso! ¡Ay, peligrosísimo! Yo voy a llamar arriba y ya verás cómo lo ponen fuera.
normal. Alejandra había trabajado de doméstica en casa de un agente. Creo que en el condado, en Ocean Park o Miramar. No sé, nunca le pregunté dónde. Había ahorrado su dinerito. Y Luisito, que no se había casado, ayudaba. Y Papo era la luz de los ojos de la madre y del hermano. Del padre no sé, porque ese había desaparecido cuando Papo tenía 3 años. Y el padre de Luisito también desapareció. Creo que se fue para Chicago y ojos que te dieron ir. Nada, lo normal. Todos salimos retratados en el vocero. Pero yo no salí muy bien, porque la contrallana ancha, la del tajo, se me paró al frente y me tapó. Pero se me ve algo de la oreja derecha y un poco del brazo. Pobrecito Luisito. Con ese es que me da pena porque Alejandra nunca lo quiso. Siempre todo era para Papo. Y Luisito se acostumbró. Y todo lo de él también era para Papo. Y se quedaron los dos solos sin tener para quién hacer nada. Yo me fui de allí. ¿Y quién sabe lo que les pasó? A lo mejor Luisito también se fue para Chicago. De Papo no se supo nada. ¿Por qué lo mataron? ¿Quién lo mató? Nada, lo normal. Hasta en un periódico y en la televisión hicieron la historia. Y nada. Moncha decía que el muchacho se había metido en algo de droga. Pero mentira. Ese muchacho era bueno. Yo lo conocía bien. Lengua y larguería de Moncha. Aquí hay un problema y es que todo el mundo dice que tiene que ver con droga. Bueno, quién sabe. Pobre Alejandra. A lo mejor está solita. A lo mejor volvió a trabajar. ¡Oiga! ¿Qué pasa? ¿Usted no se llama Alejandra? ¿Sí? ¿Y qué? ¿No está usted haciendo un cuento de una tal Alejandra Cital? ¿Alejandra Cital? No, señorita, ese es mi apellido. Usted dijo que el muchacho era hijo de una tal Alejandra Cital. Ah, ¿que yo dije eso? Sí, señora. ¿Verdad que sí? ¿No es mucho? Ustedes oyeron mal. Alejandra Cital soy yo. ¿Y qué muchacho es ese? Papo, al que mataron. Ahora esta dice que mataron a un muchacho que se llama Papo. Alejandra, vamos dentro, ¿sí? Sí, Alejandra, vamos. Yo no he terminado. Tenemos que seguir con los números. Ya, yo hice el mío. No has hecho nada. Yo fui la que hice el mío. Siempre quieren hacer lo que les da la gana. Está bien, vamos adentro. Sí, vamos. Déjenla. Está bien. Alejandra, gracias. Es suficiente. Tenemos que preparar otra cosa. Anda, ven. No. Bueno. Perdona, Gabriela. Es que me saco de tiempo la interrupción. Ya. Comprendo. Tú dices que comprendes a todos. A veces me pregunto si es cierto o si es solo un decir para que uno se tranquilice. No es un decir. Te entiendo. A mí tampoco me gustan las interrupciones. Y menos cuando hablo en serio. Yo hablaba en serio. Era mi vecina, no era yo. Estaba haciendo un número cumpliendo con mi deber. Gabriela, ¿por qué hacemos esto? Porque no hacemos otra cosa. No, esto no es normal. Andar a guiar por el mundo pretendiendo ser otra y otro. ¿Y qué es lo normal? Pues no sé. Una casa, una casita, una familia. ¿Tuviste eso? No, una familia no. Igor no quiso. Dijo siempre que no podíamos mantener un hijo como era debido. La gente de circo no debe tener hijos. ¿Y por qué no? Nosotros pertenecíamos a un circo muy pobre. Igor, de hombre fuerte con
con su traje de gorila se medía con cualquiera. Y yo tenía mis perritos que bailaban. Y era muy diestra entrenándolos. Pero se me fueron muriendo. Y poco a poco Igor fue perdiendo sus fuerzas. Un día coincidimos en el mismo pueblo. Recuerda, Gabriela. Gabriela, allí nos unimos. Claro que recuerdo. Hacíamos una función bajo una lluvia terrible. Y el techo del casino donde representábamos se colaba. Y la carpa de nuestro circo también se colaba. Y nos dieron chocolate. Ay. Un chocolate caliente con unas galletitas muy ricas que comías de tres en tres, Cosima. Y tú de dos en dos. Ay, también nos dieron un queso blanco. Sí. Que Sandro desapareció como por arte de magia. No habíamos comido en varios días. Habíamos llegado del último país con lo puesto. Bueno, Sandro y yo con una maleta. Y tú con tu saco. Un saco grande donde lo llevabas todo. Era rosa, azul y negro. Lo recuerdo, tejido. Lo compré en un país que tenía un mercado lleno de cosas preciosas. ¿Te acuerdas de la gente, Cosima? ¿Qué gente? La del pueblo del casino. ¿Cuál pueblo? Fuimos a tantos casinos. ¡Ay, los del chocolate! ¡Qué gente linda! Tan gentiles. Aquella noche una señora nos alojó en su casa. ¿Qué digo casa? ¡Casona! Allí fue que nos conocimos, Alejandra. Sí, el hermano de aquella señora había ido al circo. Nosotros tampoco teníamos que comer y el señor nos invitó a su casa. Ay, nos prepararon una cena estupenda. Aquella señora se puso a cocinar a las 3 de la madrugada. Ay, y al otro día nos dieron mucho pan con café por la mañana. ¡Ay, María! Todavía recuerdo el café. No se me olvida ese café. A mí no se me olvida la gente. ¡Qué gente! Como esos, no hemos encontrado muchos. Oye, ¿y cómo se llamaba el país? Fíjate que no me acuerdo. Pero aquel pueblo quedaba cerca del mar. No, no, eran al interior del país. ¿Estás segura? Bueno, eran al interior, pero había mar. Sí, eran al interior, pero el mar no estaba lejos. Como en mi pueblo. ¿En tu pueblo? Pero si yo creía que tú eras una gran ciudad donde fuiste ejecutiva. ¿Ejecutiva? Bueno, siempre has dicho que antes de unirte a Sandra y Gabriela, eras ejecutiva. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Hace cuántos años andamos por estos mundos, Gabriela? Muchos. Muchos, Cosima. Y es cierto, vivías en una gran ciudad. Sandra y yo hacíamos una temporada en el Teatro Municipal. Y tú fuiste a nuestro camerino después de la función. Hablamos, hicimos amistad y decidiste unirte a la compañía. Estaba cansada de aquella vida de negocios. Hace mucho tiempo, pero hay cosas que uno no olvida. Hay encuentros que uno no olvida. Oye, Cosima, ¿y nunca te ha hecho falta aquella vida de negocio? Nunca. ¿Y tu familia? Mi familia son ustedes. Un cafecito, muchacha. María, está rico el café. Ay, sí. Hey, ¿qué pasa? Nada. Solo que el café nos recordó algo de lo que habíamos hablado hace poco. Lo trajo una muchacha en un termo. Dijo que era para los artistas. Pero qué curioso. Ahora que lo pienso, dijo que su tía lo había hecho porque a la señora Alejandra le gustaba el café. ¿Cómo sabe esa señora que a ti te gusta tanto el café? ¿Qué señora? Pues la que mandó el café. Yo no sé. Yo no conozco a nadie aquí. Yo nunca he estado aquí. ¿Qué dijo la muchacha, Lene? Dijo, aquí traigo café para los artistas. Mi tía lo hizo porque a la señora Alejandra le gusta mucho.
¿Será alguien que te conoce y se ha mudado a este pueblo? Debe ser. Ya sabremos cuando vuelva a buscar el templo. No. Ella dijo que su tía decía que nos quedáramos con él, que a nosotros nos hacía más falta que a ella. Ah, muy amable la señora. Bueno, quizás venga la función y entonces sabremos quién es. Sí, quizás. Hey, ¿qué pasa? ¿No vamos a hacer otro número? Yo no, ya yo hice el mío. ¿Y yo? Voy a tomar más café. Pero si para eso estamos, para hacer números, ¿para qué traje tanta información? Ten paciencia, todavía queda tiempo. Yo también quiero más café. Una cosa, ¿inventa tú? ¿Yo? ¿Solo? Ya es hora. No lo he hecho nunca. Siempre hay una primera vez. Será fácil. Solo tienes que pensar en una frase que hayas escuchado, una cara que te haya impresionado, y listo. Ya verás. Oye, ¿tú? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú, ven acá, ayúdame. Thank you.
Ahora, a esta hora, uno se las puede comer. ¡Ay, que me voy a quemar!
sé yo. Ah, sí, te ibas a tirar. Dale, tírate. Ay, déjate de bromas y sigue. Cuando quiero hablar algo en serio, te hacerlo. La loca eres tú. Ay. Betty está horrorosa. Te dije que Betty está horrorosa. Te oí. ¿Y? ¿Y qué? Pues, ¿qué tú crees? Pues que está horrorosa. Mentira, estoy flirteando con ella. Ay, mira, no empiece. ¿Lo ves? Cuando te molestas es porque es cierto. Baby. Ay, déjate de estupideces. Bailé con ella un rato. Era la anfitriona, ¿no? ¡Qué graciosa! Ay, la graciosa eres tú. Eso es. Cuando te molestas es porque es cierto. Así es. Chico, ten cuidado. Nos vamos a matar. Quiero llegar a casa. Está empezando a llover y van a ser las 3. Pues lo mismo. Lleva despacio. Ay, llovió como me dé la gana. Ay, maldita lluvia. Chico, ten cuidado. ¡Animal, morco, que lo mate, imbécil! Con esa tartana. Ay, nos vayas ya como un loco. Bueno, y que iba como un loco eras tú. Ay, no jodas más. ¡Pancho! Ajá. ¡Pancho! ¿Qué? ¿Qué tú crees que nos pasó? Y dale. No, hombre, es importante. Nunca nos podemos hablar. Hablar a esta hora, en el carro y en medio de esta lluvia. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Mañana. Siempre y mañana. Bueno, es domingo. Domingo es hoy. Déjate de tonterías y hablamos más tarde. A Susana le pasa lo mismo. Dice que no sabe lo que le pasa. Que no soporta a Jorge, que no soporta a la gente. ¿Estará menopáusica? Ay, pero menopáusica estoy yo, en un calorón. No te preocupes, eso le pasa a todas las mujeres. Ay, por eso no me preocupo. Es por nosotros. ¿Nosotros? ¿Pero qué pasó con nosotros? Pues tú y yo no. Todo el grupo, todo el mundo, la gente de este país. Mira, yo creo que es el dinero. ¿El dinero? Sí, cuando teníamos menos no teníamos problemas. No seas tonta. Cuando teníamos menos, queríamos más, como todo el mundo. Ay, pues ahora no tenemos más. Tenemos más préstamos. Todo el mundo los tiene. Eso no arregla las cosas. Mira, yo pago los míos a tiempo y deja eso ya, mañana hablamos. Susana dice que se va a divorciar. Ya Jorge dejó a la muchachita aquella y ahora tiene una que trabaja en las Américas. ¿Y en qué trabaja? Yo no sé. ¿Y cómo lo sabe Susana? Pues se lo dijo la prima María Luisa. Siempre ha sido senda chismosa. Yo creo que a María Luisa le gusta a Jorge y se inventó lo de la muchacha esa de las Américas para tapar. ¿Eso es problema de Jorge y de María Luisa? ¡Ajá! ¿Lo ves? Tú sabes algo. ¿Lo ves que María Luisa? ¿Qué María Luisa ni qué María Luisa? Pero si lo acabas de decir. Mira, yo no he dicho nada, lo has dicho tú. Mira, si no te callas. ¡Mal rayo panta! ¿Viste eso? Esa cacharra por poco se lleva el Mercedes. ¡Ah! ¡Oh, qué carrazo! ¡Carrazo! ¡Abusador es lo que es! ¡Cállate la boca! ¡Abusador blanquito, hijo de puta! ¡Cállate, que después pago ¡Abusador! Yo! ¡Abusador! Tiene 2.50 lluvia y todo lo que usted le saca, ¿ah? A la verdad, que Minga es bien pendeja. ¿Quién? Minga, que es una buena pendeja. ¿Y por qué? Porque después de tanto trabajo se consiguió un chillo y dejó que Petraca se lo levantara. ¿Y de esa mierda que tú me estás hablando? ¿De esas dos cafres pelúas? Valiente porquería, ¿sabes? Porque a mí no me gusta y no significa que es una porquería. ¡Porquería es! Claro, tú como si no son las mierdas de novelas que ves, todo lo demás no sirve. ¿Te crees que no te he visto mirándolas con el rabo del ojo? Y eso que en esta última no está la Angelique Boyer, que tú estás loco por ella. Porque está buenísima. Tan buena. Celosa, celosa que te pongo. Déjame la frente de guía. Mira, vamos pa' Piñones. ¿A dónde? A esta hora de la madrugada. Ay, tú te has puesto loco. ¿Antes te gustaba? Eso era antes. Sí, claro, y ahora nada, ¿verdad? ¿Cómo que nada? Yo trabajo todo el día como una burra en esa oficina. Y cuidado que la gente es fuerte en este país. Todo lo ensucian, todo lo tiran al piso y después acaba a cocinarse. Y tú quieres que yo esté fuerte como una lechuga. Un día de esto yo voy a seguir andando. Ay, deja la cantaleta que ya me la conozco. ¡Ten cuidado, te comiste una roja! A esta hora cualquiera se puede comer la colorada. Si me paro aquí me asaltan. No se puede vivir. En este país ya no se puede vivir. Bueno, vamos. ¿A dónde? A Luis le va de lo más bien con Érico. Yo con esta trulla de cafres no vivo. No
no me le digas cafre a mis hermanos y a mi gente. ¡Cafre son! Viviendo del welfare. Mejor me sigo yo pudriendo limpiando oficinas. ¿Y tú te crees que yo no me pudro en este garaje? Regando con carro chavo todo el día, nena. Mientras más chavo, mejor para mí. Y hablando de chavo, bastante fastidiado que sigue este. Tan feo con esas manchas de... Te dije que cuando tenga tiempo lo pinta. Pero esta cacharra está como una nena linda. Ay, nena linda, nena linda. Chico, vendré a ese garaje a tu sobrino y vámonos ya de aquí. ¡Ten cuidado que te comiste otra colorada! ¿Qué quiere, que me pegue un tiro? ¿Ah? A un tipo que se paró aquí el sábado pasado, le pidieron pon. Y el muy pendejo se paró. Le dieron como pandereta de pentecostal. ¿Quién lo manda? En serio, chica, no se puede vivir aquí. Vámonos para Connecticut. ¡Ay, yo coge frío, no voy! ¡Pues para Miami! Aquí no hay puertorriqueño ya, deja eso. ¡Ten cuidado! Este se cree que está en la pista. ¡Ojalá te parate! ¡No me mienta! ¿Cómo va en esa máquina? Ya te quería que tuvieras cuidado. ¡A rayos parta la lluvia! ¡Y lo oye en la carretera también, puñeta! Mira, ahora mira cómo aprieta la lluvia. Y ahora lo mejor con todos estos aguaceros, el parking está inundado y no conseguimos dónde estacionarnos. Nos quedamos aquí adentro. ¡Ay, no me digas! Uh-huh. Una vez lo hacíamos y bastante que te gustaba condenar. ¡Ay, sí, ojalá si lo echabas más! ¡Esas fiestas me aburren! ¿Dónde está el aparato? ¿El qué? El aparato, el remoto para abrir el garaje. En el Glove Compartment. Bueno, aquí estaba. Coño, no me digas que lo dejaste en tu carro. ¡Cállate! ¡Aquí está! ¡Si me tengo que ensopar este traje! ¡No te vas a ensopar! ¡Aquí está! ¡Te dije! ¡No me grites! ¡No te grito! ¡Y ya está abierta la puerta! ¡Acaba de entrar, carajo! ¡Un momentito! Se supone que sea un auto. Un auto es una obra teatral de tema religioso. En España, en el siglo XVI, un auto era... ¡Ay, qué escucha! ¡Atención, atención! La señorita nos dará lecciones de historia del teatro. Yo estoy muy viejo para ir a la escuela. Lo de auto es porque representábamos a tres parejas cada una dentro de un automóvil. Solo sé, Nene me lo había explicado. Pero no me parece bien que se le llame auto cuando hablan tan malo. ¿Qué hablamos? ¿Qué? ¿Eh? Malo. Dicen malas palabras, ¿verdad? Malas palabras nosotros. ¿Quién de nosotros fue que dijo una mala palabra? No empiecen otra vez con el jueguito. Ahora yo soy una de ustedes. ¿Una de quién? ¿Y qué una de nosotros? ¡Ella se ha creído una de nosotros! Pero improvisé con ustedes. Hay bastante mal que lo hace, ¿verdad? Bueno, yo no diría que lo hace mal. Le falta experiencia, pero eso... Pero eso se consigue con el tiempo. Es lo que ibas a decir, ¿no? Bueno... Con el tiempo, señorita. Con el tiempo. Y tú también, con el tiempo. Quizás podrás ser el mejor que yo. Vamos dentro, ¿sí? ¿Pero por qué se van? No les gusta trabajar con gente nueva. Eso es todo. Pero al principio me aceptaron. Digo, al principio no, pero después... ¿No? No. ¿Cómo lo sabes? Porque lo sé. Los conozco. ¿Por qué son así? Mira, somos una familia. ¿A las familias entra gente nueva? A esta no. Eso da mucho trabajo. Sí, lo sabré yo. Además, ¿para qué tú quieres entrar a esta familia? A mí me parece fascinante lo que hacen. Viajar. Conocer gente de distintos países. ¿De qué te ríes? Ay, es que lo dices con un tono romántico. A mí me parece romántico. Me parece extraordinario lo que hacen. Vivir otras vidas. Eso no tiene nada de romántico ni de extraordinario. Da mucho trabajo. Tú no llevas mucho tiempo con ellos, ¿verdad? Bueno... Entonces, ¿por qué te aceptan a ti? No me aceptan, me toleran. Realmente tú no eres uno de ellos. Ay, tú eres muy preguntona. Eso no te va a llevar a ningún sitio. Eso es un disparate. ¿Qué? Lo que estás diciendo es una traducción literal del inglés. ¡Óyeme! No te me pongas muy culta. Y mira,
te estoy haciendo caso porque me caes bien. No te puedo dejar aquí solita. A ver cómo te las arreglas con ese público que está ahí. Solita te dejo con ellos. A ver qué le dices. A ver si te quedas sola con ellos. Vamos. Vamos. Dale. No, yo no. Vamos, di algo. Hazle frente. Enfréntate a ellos como nosotros. Yo no llevo mucho tiempo en este circo, pero me las bandeo como puedo. ¿Sabes por qué? Porque no tengo otra cosa. Porque me recogieron. La Gabriela José me vio un día muerto de hambre frente a una acera de una cafetería donde solían comer. Y al salir, me dio unos pesos y me dijo, es para que comas, no para que te lo fumes. Y me eché a reír y me le fui detrás y me quité. Y me quité porque después aprendí a hacer lo que hacía Sandro porque él... ¿Por qué él qué? Pues porque tú te cansabas. ¿Y quién te dijo a ti que yo me cansaba? Gabriela José. Mentira. Tú la convenciste de que te diera el trabajo. No, yo no. Mentiroso, más que mentiroso, siempre con esa carita de yo no fui, esa carita de ángel de cementerio. Sandro, yo no te he querido hacer daño, créeme. ¿Qué te voy a creer? A ti no se te puede creer ni un Ave María, ni el Padre Nuestro, ni el rosario entero que te pusieras a decir. ¿Y ahora que tú vienes con eso? Pues más vale tarde que nunca, nene. Y mira, que ya es bien tarde, porque es que tú me tienes hasta aquí. Es que tú... ¿Te crees dueño de este circo? No me creo dueño de... Mira, tú te callas que te estoy hablando, carajo. ¿Te crees dueño porque Gabriela José te dio la oportunidad? De veras, no sé por qué. No sé qué se le metió por dentro el día que te dio la mano. Yo debí haberte dejado morir de hambre en aquella acera, en aquella cuneta de la que te sacamos Igor y yo. No era ninguna acera, señorita. Era una cuneta. ¿Usted sabe quién es la gente que cae en las cunetas? Gente como él, y por más que trata de salir de ella, allí se queda, porque allí se le queda la cabeza, en la cuneta. Tú te podrás hacer el listo, el fenómeno que busca más información que yo, el santurrón, el nené del grupo como te puso Gabriela, porque nadie sabe cómo te llamas, porque ni eso tiene, no tiene ni nombre, señorita. Así que con este no se haga de ilusiones. El nené con cara de ángel de cementerio, pero con la cabeza en la cuneta. Siempre pensando cómo quedarse con lo que tienen los otros, ¿verdad? Siempre maquinando con tu cabeza de cuneta atorrante si piensas que te vas a quedar con este... ¡Sandro, suéltalo! ¡Suéltalo! Ve con los otros, nené. Y usted a su lugar. ¡Yo a su lugar! ¡Váyase, ya basta! No, yo quiero seguir con ustedes. ¿Con nosotros? ¿Y qué va a hacer usted con nosotros? Representar. Yo hice un número. ¿Qué número? El primero de este acto. El auto de la providencia. Lo hice tan mal, ¿no cree? ¿Pero qué auto es ese? Hice un número con ellos. Lo está negando porque dijeron malas palabras. Mi gente no dice malas palabras. Aquí no se hace nada que ofenda al público. ¿Que no qué? Si ustedes se pasan todo el tiempo criticando. ¿Ah? ¿Criticando sí? Entonces, no me digan que no ofenden. Criticar es una cosa, ofender es otra. Son dos cosas muy distintas. ¿Tú también las dijiste? ¿Y ahora lo niegas? ¡Un momento! ¿Qué es eso de tutear al señor administrador? ¡Señor administrador! ¡Qué dramática! Usted no sabe lo que es ser dramático. Perdone, yo solo quiero representar con ustedes. Decía el nené que me parece romántico, extraordinario, fascinante lo que hacen. Señorita, esto se hace con sangre, con sangre. Y se deja la piel en el camino. O como vulgarmente se dice, se deja el pellejo en la calle. Le dé coraje. ¿Y por qué no? ¿Por qué no me va a dar coraje? ¿Qué sabe usted de esta vida? No solo se muele el vidrio, hay que tragárselo. ¿Tragárselo yo?
y después uno vomita las entrañas llenas de sangre. Y es con esa sangre que se hace esto, como dice Gabriela. Esto que representamos aquí. Esto que para usted parece ser romántico, fascinante. ¡Extraordinario! Ustedes no me asustan. No me asustan con ese cuento de sangre y piel en la calle. Si fuese tan difícil, harían otra cosa. No sabemos hacer otra cosa. Eso es lo único que dicen cuando se les cuestiona. No es que no sepan, es que no quieren hacer otra cosa. A mí no me engañan. Está bien, me voy. En un próximo país voy a aparecer. Ya verán. Un día tendrán que aceptarlo. ¿Se fue? Así parece. Gracias a Dios que salimos de ella. No creo que hemos salido de ella. ¿Por qué no? No sé. Algo me dice que volverá. De lo dicho a lo hecho. A veces va poco trecho. Gabriela, no aguantamos una boca más. ¿Cómo estuvo? ¿Qué? ¿Cómo representó? ¿Cuándo? En el auto que hicieron mientras yo estaba haciendo las cuentas. No te hagas el inocente. Yo sé muy bien que debes entrar. Algo había que hacer. Los autos eran importantes y las palabrotas fueron pocas. Está bien. Está bien. No me has contestado la pregunta. ¿Qué pregunta? Sobre la muchacha. Pues vamos, no estuvo mal, pero con el nené ya nos basta. Otra vez. ¿No te das cuenta que le di el trabajo para que tú no tuvieras que andar de arriba abajo como antes? Me gustaba. ¿Quieres volver? ¿Y quién va a administrar entonces? Lo haré yo. Lo hice por mucho tiempo. Está bien. No. Te mereces el descanso. Voy a ver si queda café. ¿Quieres? No. Ya tomé. Gracias. No es que no lo quiera, como dice Cosima. ¿Le tengo cariño? Claro que sí. Y hasta cierta pena. Lo presiento siempre inseguro, indefenso, como perdido en sí mismo. En este circo, Sandra ha encontrado un refugio y todos lo hemos tratado bien. Creo que por fin se siente como en casa, como en familia, aunque sin lazos de sangre. Estos a veces son más fuertes que los de la familia. En cuanto al nené, de quien tanto me cela, no tiene por qué. Es otro ser indefenso. Me tropecé con él en uno de tantos pueblos que hemos visitado. Hambriento, como un pequeño animal desvalido, en busca del pan de cada día y ansioso de agradar. Sus ojos grises me recordaron un poco a mi Ricardo. Le hablé de nuestro grupo, que había espacio para uno más, y se incorporó a nuestro circo. ¿Y cómo empezó este circo? Pues si supieran, de la manera más sencilla. Sandra y yo trabajábamos en una compañía de teatro profesional, donde él hacía varios papeles. Hasta cuando faltaba el partiquilo que tan solo decía: señora, la cena está servida. Y yo era siempre la amiga noble que terminaba perdiendo al protagonista. Un día que Sandra y yo tomábamos una copa en un pequeño café junto al mar, de pronto nos quedamos los dos mirando al horizonte. Quizás soñando. Un pequeño suspiro que dejé escapar nos hizo mirarnos
y al unísono decir: ¿habrá otra cosa que podamos hacer? En eso pasó un pobre viejo con un bonito a cuestas y tocando un organillo tan viejo como él. Igualito como se ve en las películas, tocaba música de circo. Sandra y yo comenzamos a tararearla. Nos miramos nuevamente y nos dijimos: ¿un circo? ¡Eso es! ¡Formemos un circo! Y formamos este circo tan particular. Alejandra e Igor se unieron a nosotros después de una función en un casino. Ya Cosima lo estaba y el último fue el nené. Sandro hacía lo que ahora nené. Salía a la calle cada día, recogía la información y luego, como han visto ustedes hoy, la representábamos. Pienso que después de tantos años de mostrarle al público un espejo del diario vivir, no estoy tan segura de que haya valido la pena. No sé. Y es triste. Y sin querer, echo atrás en el tiempo y vuelven los recuerdos. Especialmente el rostro de mi hijo cuando era pequeño. Y me parece ver sus ojos verdes con pequeñas partículas amarillas, tratando de que el sueño no lo venciera después de pedirme su canción de cuna favorita. Mamá te comprará un pajarillo. Si el pajarillo no quiere volar, un conejillo te voy a comprar. Mamá te comprará un conejillo. Si el conejillo no quiere saltar, un anillo... ¿Cómo? Ricardo, ¿te llamas Ricardo? No, señora. Yo no me llamo Ricardo. Perdón. ¿Qué desea? Busco a mi hermana. Cada vez que aparece una compañía por aquí, insiste en unirse a ella. ¿Estuvo aquí? ¿Ah, sí? ¿La aceptaron? No. Claro. Yo le dije que en un circo no podía trabajar. Si hubiese sido teatro, quizás. Así es. Si hubiese sido teatro, quizás. Pero esto es un circo. ¿Ucraniano? ¡Eucraniano! Es con U, de Ucrania. República Constituyente. Pero ya eso lo discutí con su hermana. Yo solo quería saber... ¿Usted tiene boleta de entrada? No, señora. Yo solo quería saber si mi hermana estaba aquí. Perdón. Escucha. ¿Sí? ¿La canción? ¿Dónde la aprendiste? Me la enseñó mi padre. Mi madre me la cantaba cuando yo era pequeño. ¿Tu madre es de aquí? No. Ella no era de aquí. Murió hace mucho tiempo. Buenas noches. Gabriela. Gabriela. ¡Déjame! ¡Podría ser él! ¡Podría ser él! No es tu hijo, Gabriela. ¿Mi hijo? ¿Qué hijo? ¿Esa canción? ¿Cómo la conoce? Dice que su mamá se la cantaba cuando era pequeño. Es una canción como otra cualquiera. ¿No? No todo el mundo la conoce. Pero, Gabriela, tu hijo está en un circo. Yo no sé dónde está mi hijo. ¿Cómo que no sabes? No sé. ¿Qué estás diciendo? No está en el circo. Claro que sí, con su padre, el gran domador. No hay tal domador, no existe. Pero tú... Eso te dije. Para poder empezar a creérmelo, te lo dije a ti y luego a los otros. Su padre no era del circo. ¿Y quién era entonces?
una buena familia. Lo conocí en un pueblo donde estuvimos varias semanas. Quiso que yo dejara el circo. Nos casamos. Tuve a Ricardo y un día, no sé, me di cuenta que aquella vida junto a él realmente no era vida para mí. Me llevé al niño y volví al circo. Me encontró, discutimos, decidí darle otra oportunidad y no poco después de volver a su pueblo, desapareció, llevándose a Ricardo. ¿No fuiste a la policía? Estaba en un país extraño, no era mi país. Nadie quiso ayudarme, nadie sabía nada. ¿Y tu familia? Mi familia, Sandro. Mi familia son ustedes. Sí, lo sé. Ahora. Pero ¿y entonces? Mis padres habían muerto. Dejé el circo y poco después me uní a la compañía donde trabajabas. Y el resto lo tengo por qué contar. ¡Señora! Señora, con permiso. Dime. Gabriela. Perdone. Pero de momento pensé, bueno, no. Me pregunto, ¿cómo es que usted conoce esa canción de cuna? No es muy conocida. Debo haberla aprendido en algún lugar. No recuerdo. Realmente es una canción como otra cualquiera. No tiene nada de particular. La vida es un puñado de días. Sigamos viviéndola con alegría. Mamá te comprará un pajarillo. Si el pajarillo no quiere volar, un conejillo te voy a comprar. Mamá te comprará un conejillo. Si el conejillo no quiere saltar,